El juicio a Genaro García Luna es ganancia, más allá del veredicto que, de acuerdo a la justicia, tendría que ser condenatorio y debe además dar continuidad a la investigación de un gobierno que cometió todo tipo de delitos, de lesa humanidad incluidos, y todo ello al amparo del crimen. Un gobierno que inició con un fraude y que continuó con el intento de quien usurpó la presidencia al amparo de las instituciones y de los poderes, de aferrarse a él con una guerra absurda por la que intentó legitimizarse y por la cual miles murieron y muchos más viven todavía en estado de descomposición social brutal. Y la defensa de García Luna, pues tiene que haber dejado con su manipuleo mentiroso, difamatorio y además fallido en la corte, la ausencia completa de cualquier duda razonable en el jurado de que el acusado pudiera ser inocente, porque ha quedado aquí claro el entramado de corrupción y crimen que se deriva de un fraude electoral, porque de ahí viene, un fraude que se defendió hasta los dientes para que Calderón pudiese aferrarse al poder con un nivel de sociopatía tan patológico que le impide a la fecha reconocer incluso ante sí mismo la atrocidad de sus crímenes, su participación. Pues él, Calderón, blindado en lo que entiende como religión, tiene tanto miedo de enfrentar que todo aquello en lo que construyó, lo que también entiende por legado, es mentira, es fraude, es perversión, y por eso no puede ver la sangre de miles de mexicanos con la que sus manos van a estar siempre manchadas.